La Ciudad de México, CDMX, es uno de los destinos favoritos de los amantes del ejercicio y las caminatas largas, gracias a que posee una serie de lugares perfectos para poner a prueba tu condición física. Por ello, si quieres vivir una experiencia única en la capital del país, no puedes perderte el primer paseo nocturno en bicicleta, perfecto para recorrer la CDMX con las luces tenues que guían a los participantes. Recorrido mágico. La CDMX fue una de las primeras ciudades de la República Mexicana en implementar los paseos en bicicleta, con el fin de impulsar la movilidad física y el flujo vial que existe en la capital del país. Por lo anterior, desde 2010 la Secretaría del Medio Ambiente creó el programa Muévete en Bici, por lo que desde ese momento se han realizado más de 30 recorridos, principalmente en la modalidad paseo nocturno, el cual incluye temáticas para cada época del año, como el último de 2018 que fue en diciembre para celebrar la Navidad. Incluso, durante el recorrido los ciclistas pueden reunirse en determinados parques para disfrutar diversas actividades implementadas por la Secretaría, como concursos, obras de teatro, conciertos de música, clases masivas de yoga, entre otras más. Por ello, no puedes perderte el primer paseo nocturno en bicicleta del año, el cual se espera sea en febrero para celebrar el Día del Amor y la Amistad, perfecto para que las parejas salgan a divertirse y ejercitarse juntas, mientras disfrutan los paisajes capitalinos del lugar. De acuerdo con información de Dónde Ir, el primer paseo de 2019 será el próximo 23 de febrero, y aunque ya habrán pasado 9 días de la fecha romántica más esperada, por algunos, del año, aún puedes ir disfrazado con algún elemento característico de esta celebración. ¿Te imaginas un corazón andando en bicicleta? Asimismo, como cada año desde 2015, la rodada empezará en la primera sección del Bosque de Chapultepec y terminará en el centro histórico de la CDMX, es decir, que durante el primer paseo nocturno en bicicleta 2019 los ciclistas recorrerán 18 kilómetros de un punto al otro en, aproximadamente, 4 horas. Descuida, aunque podría parecer que es una distancia larga, la Secretaría del Medio Ambiente instaló diferentes paraderos para que los ciclistas puedan tener servicios mecánicos, médicos, sanitarios y hasta prestaciones en caso de que no cuentes con una propia. No te preocupes si no tienes una bicicleta en buen estado, ya que también puedes acudir con patines, patinetas o caminando de la compañía de tu mascota. Eso sí, procura respetar las zonas especiales para esta actividad o de lo contrario terminarás estrellándote contra alguna bicicleta. Sin duda, el paseo nocturno será la opción ideal para festejar el Día del Amor y la Amistad en compañía de las personas que más quieres. Recuerda, el recorrido empieza a las 7 de la tarde horas y podría terminar a 11 de la noche, perfecto para disfrutar las estructuras más importantes de la CDMX que se encuentran en la zona. Con información de Dónde Ir, Sección Amarilla y Secretaría del Medio Ambiente. Fotografía ilustrativa tomada de Pixabay. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.